Llegando a el parque al SeaWorld aquí en San Diego. Pero antes que nada vamos a llegar aquí a echarnos un taquito porque por lo normal allá está un poco caro, pero trajimos algo que almorzar antes de entrar. Allá por allá se encuentra el parque. Está, se ve. Cuando estás aquí al lado. Dejemos aquí los niños ahorita a jugar un ratito. Wow. Chido. Y si nos echamos una carnita asada aquí. ¿Verdad? Acabo ya dejado en el carbón, miren. Miren aquí nomás. A la otra me voy a traer mi bote. Ellos allá están bien a gusto. Tienen una lanchita. Están aquí. Voy a bajar. ¿Podemos bajar? Ay, en tiempo de calor, está bien chido aquí, ¿no, Claudia? Allá está el parque donde vinimos, pero como les decía, vamos a primero llegar aquí a echar un taquito. Trajimos unos taquitos de la casa porque vamos a planeamos estar todo el día aquí, entonces para aguantar. ¿Cuánto loche? Híjole, ¿quién trajo de esa? Híjole, el mañoso que no falta. ¿Verdad? A ver si no me echan a patas ahorita para afuera. Qué galleta. Aquí como para estar pisteando todo el día. Bien a gusto. ¿Para qué? Estar pisteando bien a gusto aquí. Órale. Le sabe el aparato ese. Está bien fría el agua y andan ahí como si nada. Aquí dice que en esta área no se puede nadar porque como andan ahí en el agua con esas motos y lanchas, pasan muy rápido. Así que el área para nadar. Ya se cayó de pura cabeza ya el rey. Vamos a ver.
Pensábamos que ya habíamos entrado gratis, pero no, nos checan nomás las maletas, la mochila. Si no, ya nos habíamos rayado, habíamos venido dos veces. ¿A qué? No sé. ¿También se entra? ¿Cómo no se aburre uno de venir aquí? Venga, vale. ¿Allá era, no? Véanse, porque tenemos que entrar juntos. ¿Ya qué? Tenemos que entrar juntos. ¿Dónde la mira? Y se fijaron. Ay. Se haga más caliente, vienen y abren. Ahorita vamos a ver acá las ballenas o no sé qué hay acá. Thank you.
Antarctic can feel, create waves that wash over ice floes, knocking unsuspecting seals into the water. You see our whales demonstrating that same wave-making technique, also showing the many amazing and fascinating ways that killer whales have used to hunt all over the globe. Now that you all just saw these waves crashing in front of you, you can't truly imagine how much water is displaced until you experience it for yourself. Luckily, today we have a volunteer in the audience. Everyone, please give it up for Dylan. All right, Dylan, you're gonna come on down here. There you go, watch your step, sir. And all you're gonna do is really simple. You're just gonna sit on this box, all right? Yep, sit on that box, and then you're gonna hold onto this handle, hold real tight, okay? And just gonna scoot up right there, perfect. That's the best stance you can get, buddy. All right, looks like you're ready. Now for this, you gotta get ready, all right? And the tighter you hold, the warmer the water's gonna be, okay? So hold on tight to that handle. You got it. All right, we have one of our whales coming back really fast. Voluntary blood sample from this area. While they are found in every ocean, orcas living off the coast of Iceland are quite different than those near Costa Rica. In fact, there are at least 10 types or ecotypes of killer whales. An ecotype describes the differences between killer whale size, physical form, prey, social structure, and habitat. As you can see, the differences are subtle, but noticeable when compared side by side. Orcas are adapted perfectly to their environments. But when they really want to be heard, they reach. Is also used as a form of communication for killer whales to get a better view of their environment and also to look around at their surroundings. Slaps are also another form of communication that killer whales use in the wild and here at SeaWorld. Take an active role in their own health care as well as well-being. With this, the technical aspect of the eyes, especially their tongue.
We can even ask our animals to slide onto the scale. That way we can monitor them every day.